es una presentación de Contrata el mejor seguro de vehículos, Plan Global, del Banco de Seguros del Estado. Farmashop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Farmacar Santander. El Instituto Italiano abre inscripciones para sus cursos online. Comienzo 15 de marzo. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció que se realizará una vacunación masiva contra el COVID-19 a partir del 15 de marzo. El mandatario aseguró que hubo una muy buena respuesta de la población entre 55 y 59 años para vacunarse. Además, el miércoles arriban las primeras dosis de la vacuna de Pfizer. Policías de la Jefatura de Artigas investigan la muerte violenta de una pareja de octogenarios en el departamento en la zona de Cerro Amarillo. Se trata de los dueños de un establecimiento rural, una mujer de 83 y un hombre de 86 años. En el lugar se encontraron signos de violencia. El presidente de la República inauguró hoy un puente entre las localidades de Perseverano y Lares, en el departamento de Soriano. El mandatario había estado en la zona en septiembre del año 2019, antes de las elecciones nacionales, y expresó que el puente fue un compromiso de campaña. Este viernes se realizaron 7.192 exámenes de COVID-19 y se detectaron 992 casos nuevos de la enfermedad. Además, se confirmaron 6 fallecimientos de coronavirus en todo el territorio nacional. Actualmente, hay 7.874 personas cursando la enfermedad, de las cuales 80 se encuentran en cuidados intensivos. El sacerdote de la Catedral de Minas, imputado en febrero por varios delitos de abuso sexual contra dos niñas, fue trasladado a Montevideo. La justicia amplió la medida preventiva y ahora decretó arresto domiciliario y colocación de una tobillera electrónica. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos, bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Además de estos temas, en un ratito nada más estará Gabriel Regueira con todo el deporte en esta edición central. Tenemos que comenzar hablando de un lamentable hecho de sangre que se ha registrado en las últimas horas en el departamento de Artigas. Ya algo adelantábamos allí en los principales titulares. Se trata de un doble homicidio de una pareja, de un matrimonio dueño de un establecimiento rural, ambos mayores de 80 años. Los encontró en la cocina del establecimiento el peón que trabaja precisamente en este campo. Digamos que el establecimiento está aproximadamente a unos 60 kilómetros de la capital departamental. La última vez que se los vio fue ayer en la tarde, por lo que se especula que este doble homicidio, según indicó el jefe de policía Adolfo Cuello, habría ocurrido en horas de la noche. En la mañana de hoy recibimos una comunicación a través del 911 donde se nos hacía saber que dos personas que son residentes en el establecimiento se encontraban aparentemente sin vida en el interior de la vivienda. Bueno, atento a eso, es que se concurre al lugar, esto es de público conocimiento, se concurre al lugar, se hace presencia acá con los equipos de policía científica y al momento se está trabajando, con la presencia de la fiscalía en el lugar, haciendo el relevamiento de la escena del hecho. ¿Con qué escena se encontraron, jefe? Bueno, el detalle de la escena, de la misma manera que le dije a los otros colegas, no lo voy a describir, porque forma parte de la actividad investigativa, porque de ahí van a surgir las hipótesis después con las cuales la señora fiscal va a poder empezar a trabajar con los elementos que se encuentren ahí y con las hipótesis que se formulen a través del relevamiento de la escena. Según las primeras informaciones que están trascendiendo por estas horas, el matrimonio habría sido asesinado a golpes. No hay personas sospechosas, no hay detenidos y tampoco hay cámaras allí en la zona que puedan colaborar en la investigación. El médico forense Juan Godoy dijo que la autopsia va a determinar precisamente la causa de la muerte de ambos. Un hecho de violencia
no puedo dar muchos detalles porque esto realmente recién empieza a toda la parte investigativa. Pero lo que puedo adelantar es eso, son dos mayores de edad, dos adultos mayores, una pareja, posiblemente con traumatismos en una primera instancia, que fueron los que le causaron la muerte. O sea, aparentemente fueron muertos a golpe. En una primera instancia, en un primer examen, es lo que aparenta ser, ¿tá? Ahora en la autopsia pueden surgir en el estudio de las lesiones algún otro tipo, pensar en que pudo haber algún otro tipo de herramientas, armas o alguna cosa que le haya. Por ahora esto recién me empieza mi trabajo como tal en estudiar los cuerpos para ver qué me dicen las lesiones encontradas. Bueno, y esta conmoción que se ha generado en el departamento de Artigas es muy similar a la conmoción que hay hoy por hoy en el ámbito de la salud, pero aquí en la capital del país, porque fue asesinado un enfermero de 50 años. Esto ocurrió anoche en la zona de Sayago, en Montevideo. Dos delincuentes se lo persiguieron para robarle una moto en la que se desplazaba. Le dispararon en 4 oportunidades, no se llevaron la moto y la policía investiga. Alejandro Diego Sabatina Acosta tenía 50 años. Este jueves, cerca de la medianoche, había terminado su turno como enfermero y salía hacia su casa porque a las 6 de la mañana debía retomar sus actividades en la emergencia de Casa de Galicia. Según el testimonio de testigos que hablaron con la policía, Alejandro fue abordado por los delincuentes que lo asesinaron en Ariel y Sayago. Algunos testigos afirmaron haber escuchado gritos y motos que arrancaban. Lo que sí está claro es que Alejandro intentó escapar de los delincuentes y tomó por Boulevard Valle y Ordóñez. Allí comenzaron a dispararle. Un tiro dio en la pierna del enfermero, que cayó al suelo producto del impacto. Los delincuentes se acercaron al hombre herido. Uno de ellos se bajó de la motocicleta para llevársela de Alejandro. "Remátalo", gritó el homicida, que se había quedado en la moto. Alejandro Sabatín recibió 3 tiros en el pecho y murió en el lugar. Los delincuentes fugaban con la moto, pero no la pudieron hacer arrancar y la dejaron a los pocos metros del lugar de los hechos. En la zona de Sayago hay consternación y miedo, por eso no muchos vecinos se animan a dar testimonio de lo sucedido. Uno de los vecinos vio cómo lo venían siguiendo, él dobló y le efectúan un tiro, que eso fue lo que yo escuché desde mi casa, porque justo pasó casi frente por frente a mi casa. Cuando escucho eso, me quedé mirando con mi marido, se escuchó muy cerquita, ¿viste? Y nos dio miedo, la verdad. Al final no robaron nada, dejaron la moto. Intentaron llevársela, pero la dejaron tirada y se fueron corriendo porque se vieron, la pudieron manejar, no la pudieron prender o algo. En Casa de Galicia, sus compañeros de turno de 6 a 12 de la emergencia no pudieron ocultar la tristeza por la muerte de Alejandro. Alejandro, la verdad que era una excelente persona y un trabajador intachable. Estamos todos muy tristes y consternados por la noticia. Un trabajo que requiere mucha demanda, mucha responsabilidad y compromiso, y esas cualidades y muchas más es que tenía Alejandro. Imagino que la noticia debe haber calado muy hondo en los compañeros. Estamos todos muy tristes con todo lo que pasó y muy consternados, como te vuelvo a repetir. No es una noticia que estemos acostumbrados a recibir y lamentamos muchísimo. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo que en las zonas hay cámaras que podrán aportar imágenes sobre lo sucedido para esclarecer este lamentable hecho. También dijo el ministro del Interior que hay personas que no tienen ninguna recuperación. Estoy al tanto. Se está investigando, hay algunas cámaras que pueden dar cuenta del accionar de un birrodado en el cual circularían dos personas, pero no quiero andar avivando a nadie. Es un hecho doloroso que nos sacude. Yo soy una de las personas que estoy en directo conocimiento cuando suceden homicidios en todo el país. Y bueno, estamos luchando para generar condiciones frente a la actitud con desprecio de la vida
de sujetos y de personajes que al parecer no tienen ninguna recuperación al disponer de la vida de los demás de la forma como lo hacen. Esperemos que no lo hagan con impunidad. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema, nos vamos a otras informaciones, hablemos del coronavirus. Hoy estuvo hablando el presidente de la República sobre estos temas, sobre lo que es el ritmo de vacunación, pero fundamentalmente de lo que es el ritmo de agenda. Los que pueden agendarse lo han hecho, se ha incrementado el número en estas últimas horas, al tiempo que el ministro de Salud anunció que ya hay 38.000 personas inscriptas para vacunarse la semana próxima. Las agendas se han visto de alguna manera saturadas en algunos vacunatorios. Además, recordemos que la semana entrante estarán llegando las primeras 50.000 dosis de la vacuna Pfizer que estarán dirigidas a lo que es el personal de la salud. Hoy el presidente de la República estuvo en el departamento de Soriano, ya vamos a ampliar ese tema, porque en este contexto habló con la prensa y dijo que para él habrá lo que es una vacunación masiva en los próximos días. Las primeras 50.000 dosis del laboratorio Pfizer llegarán el miércoles, la semana siguiente 50.000 más, y el lunes 15, 1.5 millones de dosis de la china Sinovac. Bueno, ahí me imagino que estamos pensando ya en una apertura más masiva de la vacunación. Mi análisis, lo que yo creo que va a pasar es que va a haber una vacunación masiva. La campaña de vacunación comenzó el lunes 1 de marzo para el personal de la educación, policías, militares y bomberos. El ritmo fue menor al previsto. El miércoles, ante la capacidad ociosa en vacunatorios, las autoridades resolvieron habilitar la vacunación a personas de entre 55 y 59 años. La verdad que la agenda ya está llena. Las autoridades evalúan abrir más vacunatorios puntualmente en zonas rurales. A medida que pase el tiempo, a medida que no se vean efectos negativos, serios en las vacunas, el uruguayo se va a vacunar. Asimismo, el gobierno analiza un proyecto de test antigénicos para hacer en farmacias con resultados en pocos minutos. Si logramos adelantar en ese tema, podemos volver a espectáculos con bastante más aforo, podemos volver a alguna fiesta, podemos volver a unos casamientos, todos sabemos lo que ha generado la falta de ellas, primero en las familias que quieren festejar y después en la gente que de alguna manera quiere vive esta tarea que ha sido de los grandes golpeados. Bueno, vamos a repasar ahora con ustedes lo que es la última información que está brindando el monitor de vacunación del Ministerio de Salud Pública. Lo compartíamos en la noche de ayer con ustedes y vamos a ver lo que está actualizando a última hora de hoy. La última actualización data de las 21 horas con 14 minutos e informa que van vacunados 72.517 personas. En esta jornada se vacunaron 9.080 y en Montevideo se llevan 36.374 vacunas aplicadas, 4.511 en Canelones, 3.147 en Maldonado, Salto 2.808 y el departamento de Rivera 2.730. Esta es la información aportada por el Ministerio de Salud Pública a las 9 de la noche con 14 minutos, a las 21 y cuarto prácticamente de esta noche de viernes. Vamos a seguir hablando de estos temas porque la semana entrante, el día 12, se va a iniciar lo que es la vacunación del personal de la salud. Esto debido a que ya comienzan a llegar las vacunas del laboratorio Pfizer. Se estima que van a llegar unas 50.000 por semana, por lo menos hasta el mes de abril. Se pretende inocular a todo el personal de la salud y luego continuar con lo que son los hogares de ancianos, con los habitantes, pero también con el personal que allí trabaja. Las primeras 50.000 dosis de Pfizer llegarán este miércoles 10 de marzo al Aeropuerto Internacional de Carrasco en un avión de la aerolínea Lufthansa. Dos días después, el 12 de marzo a las 8 de la mañana,
comenzarán a vacunar al personal de salud. Los primeros en ser inoculados serán aquellos que están más expuestos al virus, trabajadores de áreas de cuidados intensivos, emergencias móviles y aquellos que realizan atención domiciliaria. A partir de este envío, Uruguay comenzará a recibir semanalmente 50.000 dosis de Pfizer hasta abril, cuando se espera que reciba 66.000 dosis por semana, hasta llegar a un total de 460.000 dosis. De esta forma se podrá vacunar a todo el personal de salud, así como los residentes y trabajadores de residenciales de ancianos. Por otra parte, desde el Ministerio de Salud Pública consideran que la primera tanda de 192.000 dosis de Sinovac se acabará el 12 de marzo. Cuatro días después, el martes 16, llegarían 1.500.000 dosis de la vacuna china, lo que permitirá abrir aún más la vacunación a otros grupos etarios. Además, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, informó en su cuenta de Twitter que a partir del 18 de marzo se comenzará la vacunación de los 13.370 presos que hay en todo el país. Otros grupos, como los funcionarios de fiscalías penales y las personas en situación de calle, serán los siguientes en ser considerados en el plan de vacunación. El proceso de vacunación del laboratorio Pfizer de sus vacunas será el mismo que se viene aplicando con la vacuna Sinovac. Lo que sí, ya se realizó un ensayo, porque recordemos, esta vacuna que estará llegando la semana próxima necesita lo que es un cuidados especiales, fundamentalmente lo que tiene que ver con la baja temperatura en la que hay que conservar las dosis. Esto lo recordó el ministro Daniel Salinas. El miércoles llegan las vacunas de Pfizer y el jueves o el viernes, a más tardar, se empieza a vacunar al personal sanitario, aseguró el ministro de Salud Pública. El miércoles arribaría al Uruguay la primera partida de las vacunas de Pfizer y por lo tanto al día siguiente o subsiguiente, de acuerdo a temas estrictamente logísticos y de distribución, comenzaríamos con la vacunación del personal sanitario hasta 50.000 personas. Señaló que el proceso de inscripción para vacunarse será el mismo que hasta ahora y que ya se realizó un simulacro de distribución para corroborar que no haya problemas. Va a ser exactamente la misma dinámica, es más, también explicaba esto, que nosotros operamos con la vacuna de Sinovac como con la vacuna antigripal por motivos. Primero, es como si fuera un ensayo programado de lo que tiene que ser la distribución de Pfizer. Entonces tenía que estar todo muy ajustado a las cantidades y los tiempos, la llegada de las vacunas, y por lo tanto hicimos ese esfuerzo de esa simulación en cuanto a la cadena de frío, que no la precisaba porque es una vacuna que va de 2 a 8 grados, la vacuna de CoronaVac. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, explicó cómo será la operativa a la hora de distribuir las vacunas de Pfizer. Esta situación de la baja temperatura que necesitan las dosis para conservarse genera que, por ejemplo, tengan que utilizarse los aviones de la Fuerza Aérea para llegar más rápido a los distintos puntos del territorio nacional. Ante la llegada de la primera de 8 entregas de la vacuna Pfizer, el Ejército Nacional junto a la Fuerza Aérea ya tienen preparada la logística para trasladar las vacunas. El ministro de Defensa, Javier García, dijo que el viernes a las 4 de la mañana partirán los 5 aviones de la Fuerza Aérea a los diferentes vacunatorios del país. Para que lleguen antes de las 8 de la mañana a lugares más lejanos del Uruguay. Si las circunstancias, bueno, llegar a tierra en las pistas, el Ejército se encarga de llevarlas de los aeropuertos de las pistas a los centros de vacunación. Si el clima no permitiera volar, 12 horas antes, todo ese proceso hace el Ejército por tierra, se adelantan las horas para que también antes de las 8 de la mañana estén las vacunas en los lugares más distantes del Uruguay. El subsecretario de Salud anunció que se pondrá una fecha límite para la vacunación de lo que es considerado el primer grupo en lo que tiene que ver con la inoculación contra el COVID-19. Hay capacidad, recordó José Luis Agián, para vacunar a unas 30.000 personas diariamente. En el día de ayer fueron unas 9.000. Recién repasábamos los números y hoy también el número está en ese entorno de vacunados en 24 horas. El secretario de Estado, el subsecretario, recordó que un 3% de los agendados no se vacunaron. Ayer se vacunaron unas 9.000 personas. Por ahora se agendó el 50% de la población del primer grupo. A las 9 de la mañana quedaron habilitadas 200.000 personas de entre 55 y 59 años.
El nivel de vacunación es dispar. Artigas y Canelones son los departamentos que por ahí uno esperaba que fuera un poquito más intensa la vacunación. Hay que ver en el lugar, in situ, cuáles son las posibles causas y trabajaremos en eso. Pero a nivel país viene muy bien, Rivera viene muy bien, que fue la zona donde todo el año estuvimos hablando, las personas que conviven con el lado brasilero y que nosotros ahí pusimos una lupa durante todo este año y venimos ahí muy bien. 3% de los agendados canceló su cita por diferentes motivos. El subsecretario advirtió que se pondrá una fecha límite a la vacunación de personal de la educación y del INAU, policías, bomberos y militares. Para poder seguir con otros grupos. Y la gente que no se agendó en esta instancia va a quedar habilitada cuando le toque de acuerdo a su franja etaria. Aseguró que ya está todo pronto para recibir las vacunas de Pfizer el miércoles de noche. Tenemos todo dispuesto con las cajas térmicas, con todo el envío a nivel diario hacia todo el país. Eso está muy bien organizado, no vamos a tener ningún tipo de problema. El Ministerio de Salud Pública hizo un llamado a vacunarse al tiempo que está realizando un análisis del porqué el incremento de los casos en estos últimos días. Lo veíamos hace instantes nada más en los titulares. En esta jornada se llegó prácticamente a los 1,000 contagios. Estuvimos muy cerca nuevamente. Pero se analiza sobre todo lo que ha ocurrido luego de la semana de carnaval. La importancia, dice Salud Pública, para vacunarse radica es que se quiere cortar con lo que es la circulación del virus. El ministro concurrió el jueves a la mesa de Cabildo Abierto a informar a su partido sobre la situación sanitaria. Salinas confirmó que a los grupos que se ha venido vacunando se suman los hemodializados crónicos, quienes están en lista de espera para trasplantes, y personas de 55 a 59 años para quienes se abrió la agenda este viernes. Los grupos convocados para la primera semana sumaban unas 143.000 personas, pero hasta avanzada la tarde del jueves solo se había vacunado 61.500. Salinas exhortó a vacunarse cuanto antes para cortar la circulación del virus. Hago hincapié en esto, de que es muy importante bajar la circulación viral. En pocos días el gobierno lanzará una campaña publicitaria para que la población se inmunice. Mientras tanto se investiga por qué tras la baja de contagios de febrero volvieron a subir en los últimos días. La respuesta puede ser las vacaciones de carnaval, pero también una mutación genómica. Ya estamos estudiando eso, coordinamos con el Laboratorio de Salud Pública, el Consorcio de Investigación de la UDELAR y el PASTER y Clemente Estable, así que estamos en vías de dilucidar si esto se trata, este incremento de un tema de nuestra conducta social, tema de vacaciones, o además tenemos sobreagregado un tema de una mutación. Bueno, y varios ministros y autoridades de gobierno han anunciado en las últimas horas que ya se han agendado para vacunarse. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en su cuenta de Twitter señaló que el lunes a las 8:30 a.m. ya se agendó y se va a estar vacunando. Lo mismo ha señalado en las últimas horas la vicepresidenta Beatriz Argimón y algunos otros jerarcas de gobierno que se encuentran en esa franja etaria de 55 años y 59. Recordemos que todos los que tengamos esas edades, yo todavía no, pero se podrán agendar para vacunarse. El ministro de Salud Pública aseguró que se agendará para vacunarse la semana próxima con la vacuna china Sinovac, y sobre el personal de los vacunatorios que resolvió no inyectarse hasta que vengan las dosis de Pfizer o quienes directamente se niegan a inmunizarse, dijo que prefería no hacer declaraciones. Mañana se abre el grupo de 55 a 59 años, yo me voy a anotar para darme la vacuna de Sinovac. Sobre colegas, sobre personal de la salud, no voy a adjetivar, a teorizar ni a pontificar. Por su parte, el ministro de Educación señaló que también se agendará para vacunarse. Sí, estoy en el grupo y no he tenido tiempo, pero hoy espero hacer la reserva. Me voy a vacunar, por supuesto, y ojalá que todos los uruguayos entendamos la importancia de este acto, que es un acto muy simple, pero que va a implicar una diferencia muy grande en las condiciones en las que el país está viviendo y, sobre todo, reducir mucho el riesgo de que más gente se enferme, sufra complicaciones, pueda llegar a extremos que nadie queremos, como son los decesos. Entonces, creo que vacunarse es un acto de responsabilidad sobre uno mismo y de responsabilidad respecto de todos los demás. El ministro de Defensa, Javier García, también manifestó su voluntad de vacunarse en un mensaje en Twitter y ya se agendó para el 8 de marzo.
La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, también confirmó que se vacunará el próximo lunes. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, quien también está comprendida en esta franja etaria, concurrirá el miércoles próximo a las 16 horas a la Antel Arena a inmunizarse. La comunidad es fundamental en los reclamos, dijo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, al inaugurar en esta jornada de viernes un puente en el departamento de Soriano que une las localidades de Perseverano y Lares, algo que le habíamos comentado en la noche de ayer. Esta obra en la Ruta 55 se había comprometido el presidente cuando era candidato en la campaña electoral. Primero, la obra para el pueblo. Y segundo, poder cumplir. El puente fue un compromiso de campaña. La calle había estado en Perseverano en septiembre de 2019, un mes y medio antes de las elecciones nacionales. La comunidad es fundamental en los reclamos. Porque nadie sabe lo que necesita un pago como el que vive en ese pago. Allá arriba hablaste de algunas cosas, pero esto es lo más importante para este pago. Y después, obviamente, hay que tener memoria. Hay que tener memoria de lo que uno se compromete. En Perseverano viven aproximadamente 140 personas. En Lares, algo más de 100. El puente une los dos pueblos. El presidente llegó en helicóptero. Lo esperaba más de un centenar de personas, entre ellos una veintena de niños. Muy contento de poder ver la llegada del helicóptero con el presidente. No me digan nada, vinieron a ver el helicóptero. La calle se sacó fotos y conversó con vecinos y con referentes de los pueblos. El puente era un reclamo de los vecinos. Cuando la cañada crecía, el paso quedaba cortado y separaba el camino a la escuela o al almacén. Hoy se siente felicidad, que podés acostarte tranquila, dormir, una ambulancia tiene acceso a pasar, un médico tiene acceso a pasar. El puente viejo quedó al costado. El presidente cortó la cinta con el intendente de Soriano, el alcalde de José Enrique Rodó y referentes locales. Como todo en la vida, depende de ustedes cuidarla, usarla bien para prosperidad de su familia. El intendente Guillermo Besossi estuvo también participando de este evento. La comuna colaboró también en la obra y dijo el jerarca departamental que obras de este tipo ayudan a que la gente se quede. La intendencia sí, por supuesto, puso toda la parte de terraplenes colaborando y ayudando para que se lleve adelante, pero la obra del Ministerio de Transporte en promesa de campaña del presidente de la República. Con Heber lo hablé varias veces, el tema lo hizo el Ministerio, el puente. Podría la intendencia, algunos decían, ¿por qué no lo hizo antes la intendencia? Yo estuve hace 5 años atrás me tocó estar, y la intendencia lo que ve es una obra de mucho porte, no es una obra. Y bueno, en su momento tuvimos una obra de menor porte y que dio las soluciones, que era de madera, pasaban motos y bicicletas. Creemos que la calidad de vida hay que seguirse la dando a la gente y hay que mirar mucho el interior nuestro. Para que se quede en el campo. Claro, para que se quede. Entonces, estas cosas son lo que hace que se quede. Bueno, y una vecina del lugar allí recordó hoy lo que fue el compromiso de campaña realizado por el presidente de la República, Delia Machado. Habló, hizo uso de la palabra, y el presidente lo que recordó es que se faltó al compromiso de El Cordero, que nunca llegó. El 14 de septiembre no prometió nada. Dijo, desde el lugar que me toque estar... Desde ese lugar voy a tratar de hacer lo posible para que haya algo mejor que esto. No pueden estar en esta situación. Yo me quedé tan esperanzado. Ese día sentí emoción. Ese día sentí emoción. El 23 de julio me llama esa vecina y me dice, mira que anda en la calle Pau buscándote. Vengo con mi hijo. Él estaba hablando por teléfono, llamando a Guillermo. Guillermo estaba en una reunión y no me atendía. Cuando él me ve bajar del auto me dice, a vos te andaba buscando. Dice, bueno, vengo a confirmarte que el puente se hace. Para el invierno del 2021 no va a tener ningún problema más. Para mí la palabra empeñada es lo más importante que tiene un ser humano. Decir una cosa, mirar a los ojos y cumplir. Es la única... Me veo tentado a decir que me habían comprometido un cordero cuando viniera. Sí.
pero no lo voy a decir en el discurso. No lo voy a decir en el discurso. Me llevo un vale por un cordero y lo canjeo acá en algún lugar. Bueno, el presidente de la República anunció que pretende, dentro de lo que pueda hacer en la emergencia sanitaria, estar más en el interior del territorio nacional y cumplir con estos compromisos que tuvo en la campaña electoral. Recordó, por ejemplo, una promesa del 2014 sobre el Liceo de Tranqueras. A mí me gusta andar, me gusta estar recorriendo, me gusta estar viendo. En la medida que la pandemia lo permita, el presidente proyecta un 2021 con más salidas al interior. Hoy vinimos con una solución y nos llevamos dos o tres pedidos de un CAIF en Castillo, de un CAIF en Ombúes, de un hogar de ancianos. Nos llevamos muchas cosas que las tramitamos y vemos en qué podemos cumplir. El plan del presidente cuando asumió hace poco más de un año era salir semanalmente a distintos departamentos. La calle inauguró este viernes un puente entre los pueblos de Perseverano y Lares, al sur del departamento de Soriano, un compromiso de campaña. Adelantó que tiene otros en su agenda. Hay uno que arrastro del 2014, que es el liceo número 2 de Tranqueras. Como ese hay varios, pero ese puntualmente lo recuerdo y lo vamos a cumplir. Es tiempo de hacer la primera pausa en esta edición central. Ya llega el deporte con Gabriel Regueira. Venimos enseguida. Watts es tan irresistible que cuando desayunás antes de llevar a tus hijos a la escuela, desaparece. Y sí, con lo rico que es el jugo Watts, vas a tener que poner, no sé, un sistema de videovigilancia dentro de la heladera. ¿Qué vas? Esta vuelta a clases, disfruta de jugo Watts antes que desaparezcan de la mesa. Watts es fruta. Esta vuelta a clases, hacela fácil con el préstamo Aliviados de ACAC y sacate un sote en tranquilidad. Solicita ahora el préstamo Aliviados y paga la cuota cada dos meses. Pagala un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no, uno sí, uno no. Y para estar mucho, pero mucho más aliviados, la primera cuota la pagás a los 60 días. Pedilo por WhatsApp, por teléfono o por nuestra web. Esta vuelta a clases, estás más aliviado que nunca. ACAC, más rápido, más fácil. Esta semana continúa el plan de vacunación contra el coronavirus. La agenda sigue abierta para los trabajadores de la educación, del INAU, policías, militares y bomberos. Todos en actividad y menores de 60 años que aún no se hayan vacunado. A estos grupos se le agregarán todos los uruguayos de 55 a 59 años de edad cumplidos a la fecha, que ya estén habilitados para vacunarse. Todos deberán agendarse con su cédula y fecha de nacimiento en la web del Ministerio de Salud Pública, por WhatsApp en el 098-999-999, por teléfono en el 0800-1919 o en la app Coronavirus UI. Este verano sentite como en el Caribe en Solanas Crystal Beach. Vení a divertirte en sus aguas cristalinas, donde podrás practicar deportes náuticos sin motor. Hoy más que nunca, el Caribe está en Solanas. Vení a disfrutarlo en familia. Mi nombre es Luis Hermida y soy comerciante. Desde hace más de 20 años estamos en un emprendimiento familiar. No, arrancamos con una provisión chiquita y con el correr de los años le anexamos carnicería. Y desde que la trajimos y vimos que la llevaban y bueno, y lo entró curiosidad y lo decidimos en probarla. Y la verdad que tiene unas cualidades muy buenas. Es una yerba suave, rica, no se lava, toma más de un termo y no se lava, una yerba buena. La verdad que rinde un disparate. De pago en pago, yerba, yerba. Como rinde más, cuesta menos. De pago en pago, claro que sí. Seguí avanzando. En modo virtual o presencial, la UDE te acompaña en tu formación. Inscripciones 2021 con bonificaciones especiales. Entrá ya en acción. Universidad de la Empresa en Punta del Este. Tu carrera, tu futuro. 4248-2502. ude.ude.edu.uy. ¿Qué
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al capítulo deportivo. Se está jugando la fecha número 11 del torneo clausura. Entramos en el último tramo del campeonato. El último tercio, donde Liverpool, Nacional, Torque, Peñarol siguen peleando por quedarse por el torneo para definir el campeonato uruguayo 2020 ya sobre fines de marzo, principios de abril. Mañana, precisamente, el Carbonero va a recibir a River, 8:15 de la noche en el Campeón del Siglo, estadio donde Mauricio de la Riera, como técnico de Peñarol, todavía no pudo obtener una victoria. Lo tiene otra vez a Gargano como titular en el medio. Terán irá ya desde el vamos en el ataque del conjunto Mirasol. Dawson será el arquero. En el fondo se mantiene Juan Acosta por derecha, por izquierda la presencia de Joaquín Piquerés. En la saga, Tito Forbeliano con Gary Cajelmayer. En el medio, entonces, Gargano va con Trindade. Por derecha y de ocho otra vez, Yomare González. Por izquierda estará la presencia de Facundo Torres. Y adelante, Álvarez Martínez con David Terán, el equipo para enfrentar a River. Un equipo de Fossati que no tiene tres futuristas por estar, bueno, infectados de coronavirus, COVID-19. Bonifaci, de repente, el que puede tener más trascendencia en el equipo. Y un panorama complicado para el conjunto de Arcelero, que en la Liga, allí logró dos puntos más frente a Fénix. En la primera fecha de clausura se enfrentaron Fénix y River en el Capurro. Salieron 1-1, pero Fénix tenía inscripto un jugador en su lista del plantel no habilitado. Por eso River reclama los puntos y con esos dos puntos que se le otorgan, además del que había conseguido como el empate, o sea, tres en total, llega a 17 en la tabla de clausura, igualando a Peñarol de cara al partido de mañana. El domingo va a ir en Jardines Danubio con Liverpool. Liverpool que viene de caer por Copa Libertadores y quedar eliminado. Va a enfrentar un Danubio que está con un pie y tres cuartos en la segunda división profesional. Eso irá el domingo 4:30 de la tarde en Jardines. Pero más tarde, por la noche, 21:45 en el Gran Parque Central, el equipo de Jordano Nacional, que ya tiene Oliveros otra vez para ser titulares, también a Neves recuperado. Va a enfrentar al elenco Defensor Sporting, un defensor que debe conseguir puntos porque está en el último peldaño, cerca de la zona del descenso. Rolleta al arco, por derecha Méndez, por izquierda Oliveros, en la saga Corujo con Renzo Orihuela. La mitad de la cancha, la que tiene como imprescindible Jordano, con Neves, Martínez y Carballo. Adelante Ocampo, Pablo García y Gonzalo Vergesio, el equipo de Nacional, para enfrentar, reitero, Defensor Sporting. Vamos a repasar los detalles de lo que queda de esta fecha número 11 del torneo clausura, que mañana tendrá fútbol, como les decía, primero en el Centenario, 17:15, Boston River con Cerro. Va a arbitrar Matías de Armas. Andrés Cuña será el juez del partido para Peñarol y River Plate en el Campeón del Siglo 2015. El domingo, más partidos, son tres. Danubio-Liverpool, 4:30 en Jardines. Cristian Ferreira al árbitro. Cerro Largo y Plaza Colonia en el Villa de Melo, 18:45 con Daniel Fedorzuk. Nacional, Defensor Sporting en el Gran Parque Central, 21:45, arbitraje de Esteban Ostojic. El lunes, Rentistas con Progreso, 4:30 en el complejo, va a arbitrar Dan González. Y para cerrar la fecha número 11, en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, Deportivo Belgrado con Fénix, 18:45, retiro el próximo lunes 8 de marzo con arbitraje de Jimmy Álvarez. Lo que propone entonces el torneo clausura en esta nueva fecha, en este fin de semana. Reitero, en el clausura, 22 puntos para Liverpool, 20 para Nacional, allí peleando la primera y la segunda ubicación. Y en la anual, Nacional tiene 63, Torque 54, Peñarol y Liverpool con 53 unidades, allí las principales colocaciones. Hablemos de la selección uruguaya, que tiene futbolistas reservados para jugar ante Argentina, para jugar ante Bolivia. A ver, veamos en imágenes todos los convocados, mejor dicho, reservados. Son 35, 5 arqueros, 11 defensas, 10 volantes, 9 delanteros. Citó de más Tavares por alguna complicación por COVID-19 y por algunos jugadores que están lesionados y no se sabe si llegarán a tiempo. A ver, repasemos allí la lista de jugadores reservados. Los arqueros: Muslera, Muñoz, Campaña, atención con esto, Sergio Roget y Kevin Dawson, convocados a la selección, reservados, mejor dicho, allí entonces en la zona de arqueros. Defensas son 11, Godín, Jiménez, Coates, Araujo, Maximiliano Falcón, Cáceres, Damián Suárez, Franco Pisiquilo de Torque, Matías Viña, Agustín Oliveros y Federico Pereira de Liverpool. Los volantes son 10, Mauro Arambarri, Lucas Torreira, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, que hoy por hoy está cursando la enfermedad de coronavirus, Matías Vecino, Federico Valverde, Fernando Gorriarán, Naita Hernández, Brian Rodríguez, Nicolás de la Cruz. Allí los volantes y los delanteros: Jonathan Rodríguez, Gastón Pereiro, Jorge Andarrascaeta, Diego Rossi, Facundo Torres de Peñarol, Maximiliano Gómez, Cristian Estuani, Darwin Núñez y Luis Suárez. Recordemos que está suspendido por dos partidos Edinson Cavani, fue expulsado ante Brasil y Tovar estampó en el formulario, bueno, una agresión directa al rival, por eso dos partidos de sanción. Y Nández no estará ante la selección argentina, por eso los 35 jugadores que ha reservado
Oscar Washington Tavares. Recordemos las posiciones. En la eliminatoria primero está Brasil con 12, Argentina tiene 10, el equipo ecuatoriano 9, Paraguay 6 y por diferencia de goles Uruguay se encuentra quinto con 6 unidades. A propósito de eliminatoria, hablemos de lo que puede pasar en el mes de marzo o no, porque ya nos metemos en imágenes para repasar un poco todo lo que está dejando esta discusión entre FIFA y Conmebol, porque en Europa, países como Alemania, el Reino Unido, España, no quieren ceder los jugadores, los clubes, para que vengan a jugar por las eliminatorias sudamericanas. Además, Europa propone algunas sedes como Bucarest, Budapest, Atenas, para que esta doble fecha eliminatoria se juegue en territorio europeo. Hubo ya algún contacto entre Conmebol y FIFA. La Conmebol se mantiene firme en disputar los partidos en Sudamérica. FIFA va a hacer todo lo posible para que esto acontezca. La postura de Uruguay es que esto se juegue sí o sí en marzo. 26 de marzo ante Argentina, 30 de marzo ante Bolivia en el Centenario. Porque si no se sienta un precedente de futbolistas que juegan en Europa y los clubes no lo ceden. Después, ¿qué va a pasar a futuro ya con este precedente que se puede dar en esta doble fecha? La otra opción es que estos partidos vayan en octubre y en noviembre, donde habrá doble fecha de eliminatorias y se entiende que puede ser triple fecha. No lo lleva Conmebol. Y uno se pregunta, ¿Uruguay le sirve que se suspenda ahora? Y bueno, no sabemos cómo está Josema, llegará o no llegará, Roland Laujo lo mismo, Darwin Núñez que está sentido y no lo tenemos a Cavani. De repente, desde el punto de vista deportivo, se puede jugar con esa presunción de que no se juegue ahora, pero si no el calendario, créanme que no va a dar, porque en la quinta fecha Bolivia con Perú, Venezuela con Ecuador, Colombia con Brasil, Chile con Paraguay y Argentina con Uruguay, partido que va en Santiago del Estero. Y por la sexta, reitero que va el 30 de marzo, Ecuador con Chile, Paraguay con Colombia, Perú con Venezuela y Brasil con Argentina, como Uruguay va a estar recibiendo a Bolivia entonces en el Estadio Centenario. Habrá que ver qué sucede en las próximas horas, pero todo hace indicar, por la presión que pone Conmebol por parte de su presidente Alejandro Domínguez, que el 26 de marzo y el 30 del mismo mes tendremos fútbol para la selección uruguaya por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Amigos, quédense ahí más. Red Informativa, Edición Central, que tengan muy buen fin de semana. Gracias, Gabriel. Vamos a avanzar ahora nosotros con información regional. Vamos a ver lo que está pasando en Brasil. Es crítica la situación sanitaria en ese país. La Organización Mundial de la Salud advirtió a las autoridades que si no se toman medidas, esto podría derivar incluso con afecciones a los países vecinos. 260.000 muertos lleva la pandemia en el país vecino. Brasil vive la fase más mortífera de la pandemia de coronavirus. Este martes registró 1.641 muertos y 1.910 el miércoles, dos récords consecutivos desde el primer caso reportado en febrero de 2020. El total de víctimas de la enfermedad roza los 260.000, un balance superado solo por Estados Unidos, y los 10,7 millones de contagios. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, se verifica en todo el país un agravamiento simultáneo de diversos indicadores. Así lo señaló esta semana la prestigiosa Fundación Fiocruz del Ministerio de Salud Pública. Director General de la OMS, Tedros Ghebreyesus, advirtió este viernes a Brasil que la situación sanitaria es muy seria y le urgió a tomar medidas agresivas para atajar el nuevo rebrote de la pandemia de coronavirus. Si Brasil no se lo toma en serio, afectará a todos los vecinos y más allá. Así que esto no solo se trata de Brasil, creo que atañe a toda América Latina, señaló. Bueno, y esta ha sido una jornada histórica en lo que tiene que ver con el panorama internacional debido a que el Papa Francisco llegó a Irak. Que callen las armas, eso reclamó este viernes el Papa Francisco durante el primer día de su histórica visita a Irak. Tachano le armas. Que callen las armas, que se limite su difusión aquí y en todas partes. Que cesen los intereses de parte, los intereses externos que se desinteresan en la población local. Que se dé voz a los constructores y artesanos de la paz, a los humildes, los pobres, los hombres y mujeres comunes y corrientes que quieren vivir, trabajar y rezar en paz.
ai piccoli, ai poveri, alla gente semplice che vuole vivere, lavorare, pregare in pace. Entre fuertes medidas de seguridad y usando tapabocas por la prevención contra el coronavirus, el jefe de la Iglesia Católica evocó todos los asuntos candentes en Irak ante sus principales dirigentes. Pidió que se termine la violencia, los extremismos, las facciones, las intolerancias y la corrupción, el motivo por el que cientos de miles de iraquíes se manifestaron a fines de 2019. El Papa argentino recordó la antiquísima presencia de los cristianos en esa tierra y abogó por su participación en la vida pública como ciudadanos que gocen plenamente de sus derechos, libertad y responsabilidad. En Irak permanecen solo 400.000 fieles cristianos del 1.5 millón que vivía allí 2 décadas atrás. Durante su estadía, que terminará el lunes, el pontífice también tenderá la mano a los musulmanes y se reunirá con el gran ayatolá Ali Sistani, la máxima autoridad chiita. Retomamos ahora la información de nuestro país. El departamento de Rivera está en uno de los peores momentos debido a la cantidad de casos positivos de COVID-19. Con 579 casos activos, Rivera llega este viernes al número más alto de pacientes cursando la enfermedad desde el comienzo de la emergencia sanitaria en nuestro país. Los contagios son mayoritariamente intrafamiliar y se trata en gran número de personas que regresan de sus vacaciones en el este y en el sur de Brasil, que luego se contagian entre sí. Además de un importante foco en la unidad número 12 de Cerro Carancho, donde más de 90 reclusos fueron diagnosticados positivo para COVID-19. Las autoridades departamentales esperan el informe del Grupo Asesor Científico Honorario para definir nuevas medidas de contención de contagios, entre las cuales no se descarta volver a la telemedicina en todo el departamento. Nosotros tenemos a esta altura la capacidad o podemos ir haciendo un diagnóstico de cuál es la movilidad y las características de esa movilidad, de la misma forma que ocurrió un ascenso brusco en relación a las fiestas tradicionales. Ahora el regreso de las personas que vacacionaron tanto en Brasil como en el sur y regresaron luego de carnaval y se están evidenciando los casos positivos en relación a eso. Tenemos un porcentaje importante de casos positivos ahí y los brotes intrafamiliares. Así que si bien no constituyen el mayor porcentaje, están repartidos en ese tres órdenes. En los brotes que mencionamos, en los brotes intrafamiliares y en los casos que vienen del regreso de las vacaciones. En el departamento de Artigas hay preocupación por la baja en el número de personas que se han vacunado. El director departamental de salud, el doctor Marcos Leonardi, recordó que hay 1.622 personas que se han inoculado. Además agregó que hay mucha desinformación. Artigas es uno de los departamentos que tiene bajo porcentaje de vacunación. Hasta el momento se han inoculado 1.622 personas. El director de salud de este departamento, Marcos Leonardi, aseguró que hay desinformación sobre los efectos secundarios de la vacuna de Sinovac. Creo que es un poco a veces la información que existe en la frontera, que a las personas le ha repercutido eso, de los efectos de la vacuna, que no son tal, que la vacuna está un éxito. Todas las personas que se han tomado la primera dosis, se han inmunizado, no tuvieron ningún problema, ningún efecto colateral. Algunos, algún cuadro febril las primeras horas, nada más que eso. Pero realmente esperemos que ahora gradualmente se vayan incorporando a las nuevas franjas etarias, porque aquellos que no se vacunaron, docentes pueden vacunarse con su franja etaria. Eso es importante. Y a partir de este lunes empezamos con la franja etaria de 55 a 59 años y ya están habilitadas para agendarse en la agenda electrónica, ¿no? El director de salud de Artigas dijo que hay más departamentos fronterizos que están con poca aceptación de la vacuna, pero aseguró que próximamente subirá el porcentaje de inoculados. Estamos con a par de otros departamentos fronterizos también, creo que en los próximos días Artigas se va a vacunar muchas más personas. El intendente del departamento de Artigas, Pablo Caram, exhortó a la ciudadanía a vacunarse contra el COVID-19.
Artigas, felizmente, a pesar de ese trasiego permanente de gente, donde trabajan más de 5.000 personas que se cruzan el puente todos los días, venimos bien. Tuvimos ayer 2 días seguidos de aumento de casos, pero estamos en el eje de los 20, 22 por día, pero también tenemos unas altas. ¿Se está controlando esa frontera mirando sobre todo la situación de Brasil, cómo está? Sí, se controla. Nosotros el distanciamiento social, evitamos todo tipo de aglomeración. En cuanto a la vacunación, ¿hace falta instar más a la gente de Artigas? ¿Se está vacunando poco? Sí, hay un caso que se lo planteó ayer el ministro de Salinas, en el cual mucha gente no se vacunó porque cae en Semana Santa, y van a esperar, calculo, la próxima oportunidad para hacerlo. ¿Hay alguna instancia, algún mensaje que entienda que es bueno dar justamente para que la gente se vacune? Que la responsabilidad, la salud está en primer lugar, la vacuna es recomendada por todo el mundo, sea la vacuna que sea, decíame que lo confirmó el doctor Álvaro Delgado también, o sea, nosotros estamos recomendando y yo estoy ansioso para poder vacunar. Vamos a cambiar ahora de tema, nos vamos a otras informaciones. La justicia resolvió que el sacerdote que fuera formalizado por abuso de 2 menores en el departamento de La Valleja pase a cumplir prisión domiciliaria en Montevideo. Recordemos que él se encontraba en el departamento de Salto. Además, deberá utilizar una tobillera electrónica. El Tribunal de Apelaciones Penal del primer turno respondió negativamente al pedido realizado por la fiscal Tania Vidal en la audiencia del pasado 4 de febrero, según informó El Observador y confirmó Telenoche. De esta manera quedó firme la resolución de la jueza Lucía Granucci, quien había establecido que el cura fijara un domicilio y se presentara una vez por semana a la comisaría de la zona. Durante este tiempo, el sacerdote de 65 años estuvo residiendo en la ciudad de Salto, pero ahora se trasladó a Montevideo para esperar el juicio en su contra. El cura deberá utilizar permanentemente una tobillera electrónica y además mantiene la prohibición de acercarse a la madre de las 2 niñas abusadas o a las propias víctimas. El abuso a las 2 niñas de 9 y 13 años fue denunciado en septiembre del año 2019, después que las menores narraran la situación a un familiar muy cercano. El obispado de Maldonado, Punta del Este, Minas, emitió un comunicado donde informa el traslado del imputado de la capital y reitera, una vez más, que pese al dolor que supone revivir hechos tan aberrantes por parte de las víctimas, continuamos alentando a quienes hayan padecido abusos por parte de sacerdotes o consagrados a presentar sus denuncias por las vías de comunicación habilitadas por la Iglesia para este fin. Celular 095-382-465 y la dirección electrónica denuncia.abusos.uy@gmail.com. Y hablando de la justicia, les comentamos que el Tribunal de Apelaciones ratificó el procesamiento del ex empresario Miguel Sofía, esto por el homicidio de Héctor Castañeto, un militante de izquierda. Esto ocurrió en el año 1971. El empresario Miguel Sofía fue procesado con prisión por la justicia en julio de 2020 como presunto autor plenamente responsable de asociación para delinquir y coautor de homicidio muy especialmente agravado por la muerte de Héctor Castañeto en 1971. El empresario está señalado como integrante del llamado Escuadrón de la Muerte. La defensa de Sofía apeló el procesamiento esgrimiendo la nulidad de las pruebas en las que se basaron la fiscalía y la jueza. Se trata de las declaraciones de Nelson Verdecio, quien fuera integrante del Escuadrón de la Muerte y vinculó a Sofía con el homicidio de Castañeto en declaraciones al MLN durante su secuestro en 1972. Según fuentes del caso citadas por La Diaria, no fueron estas las declaraciones en las que se apoyó la justicia, sino en otras instancias en las que Verdecio ratificó sus dichos. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones de tercer turno confirmó el procesamiento con prisión de Miguel Sofía, informó el portal 257 Noticias. Héctor Castañeto era estudiante universitario, vendía discos en ferias y militaba en el MLN. Fue detenido el 17 de agosto de 1971 en Avenida Italia y Propios. Según actas vinculadas al caso, fue torturado y su cuerpo fue arrojado a las aguas del puerto de Montevideo. Un choque frontal en Canelones dejó 4 personas lesionadas. 4 personas resultaron heridas tras un choque frontal que tuvo lugar en Ruta 107 próximo al cruce con la Ruta 33 en la zona de Canelón Chico, en el departamento de Canelones. Un vehículo policial que llevaba a 3 funcionarios hacia la ciudad de Canelones, por causas que se investigan, chocó con un automóvil conducido por un hombre de 37 años de edad. Este fue derivado a una mutualista con traumatismo de cráneo. Por su parte, el conductor del móvil policial,
un hombre de 33 años, sufrió fractura de caballete nasal, siendo derivado a un centro asistencial de Canelones, mientras que los otros dos funcionarios públicos, de 33 y 43 años, sufrieron lesiones leves. Policía científica, caminera y bomberos trabajaron en el lugar y el tránsito estuvo cortado en la zona hasta media mañana. Vamos a conocer ahora cómo cerraron las principales cotizaciones en esta jornada de viernes. Dólar 43.20 a la compra, 45.60 a la venta. Euro 50.24, 55.88. Real 6.90, 8.90. Peso argentino 0.06, 0.56. Unidad indexada 4.85.41. Unidad reajustable 1.336.92. Hacemos la última pausa, venimos en instante, nada más. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros, y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Querés ser parte del futuro? Te esperamos. Informate por el 2901-1254. Watts es tan irresistible que cuando desayunás antes de llevar a tus hijos a la escuela, desaparece. Y sí, con lo rico que es el jugo Watts, vas a tener que poner, no sé, un sistema de videovigilancia dentro de la heladera. ¿Qué vas? Esta vuelta a clases, disfruta de jugo Watts antes que desaparezcan de la mesa. Watts es fruta. Esta vuelta a clases, hacela fácil con el préstamo Aliviados de ACAC y sacate un sote en tranquilidad. Solicita ahora el préstamo Aliviados y paga la cuota cada 2 meses. Pagala un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no, uno sí, uno no. Y para estar mucho, pero mucho más aliviados, la primera cuota la pagás a los 60 días. Pedilo por WhatsApp, por teléfono o por nuestra web. Esta vuelta a clases, estás más aliviado que nunca. ACAC, más rápido, más fácil. La vida no es tuya, salís a la calle y caminás mirando al suelo. Haces cualquier cosa por evitar a la gente, por esconderte del mundo. Cuando la iba a abrazar llegaba acá, no podía tocarme las manos. Ahora pues, así. Esta era yo. Los grupos son todo, son tu contención, tu motivación. Esta vida sí es mía. Ahora sí soy yo. Me quiero, me gusto. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunícate por WhatsApp. Para vos que tenés entre 18 y 25 años y sos estudiante, llega la 10ª edición de Building Marketers, un congreso de marketing, comunicación, inserción laboral y emprendimiento online y gratuito. En la tarde de 3 jueves de marzo, una agenda internacional, una experiencia única. Desde donde estés, te esperamos. Inscribite gratis en building.com.uy. Organiza Human Business. Señores, en estos minutos finales les comentamos que la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, pidió creatividad para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que será el próximo lunes, y además pidió no aglomerarse. Me parece que las redes sociales nos permiten poder expresar reivindicaciones, acciones, de una manera diferente pero efectiva, así como también pasa por la identificación a través de pancartas, de carteles que podemos estar poniendo en nuestras casas con las instituciones. Así que me parece que la creatividad debe ser precisamente el punto de partida de este nuevo 8 de marzo. Y también, si me permiten, en señal de agradecimiento a todas aquellas mujeres que, como ustedes saben, en un 75% están al frente de esta batalla contra la pandemia y que de alguna manera también siento que las tenemos que reivindicar y agradecer este 8 de marzo.
Vamos a compartir con ustedes ahora tres informaciones destacadas de este día. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, pidió buscar alternativas creativas para manifestarse este 8 de marzo. La jerarca reconoció la importancia de salir a las calles, pero este año, por la situación sanitaria, las circunstancias son especiales. Cuatro personas resultaron heridas tras un choque frontal en la ruta 107 en la zona de Canelón Chico. Un patrullero chocó contra un automóvil por causas que se investigan. En el lugar trabajó policía científica, caminera y bomberos para determinar las causas del siniestro. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, explicó los detalles del operativo militar para trasladar las vacunas al interior de laboratorio Pfizer. 5 aviones de la Fuerza Aérea serán encargados de distribuir las dosis en todo el país. Conozcamos ahora los números favorecidos en la quiniela nocturna en este viernes. Primer premio 869, del segundo al décimo 730, 564, 974, 978, 816, 289, 692, 986 y 558. Del undécimo al vigésimo.